está por aquí la señora del clima con la información meteorológica. Así es, Vivi, Paola, qué hermosos pingüinos. Okay. Qué maravillosa imagen, con un cielo muy despejado, por cierto. Y aquí en la Ciudad de México el termómetro marca 12 grados. Vamos a llegar aproximadamente a 25 grados. Tenemos el frente frío, el número 36 de esta temporada. Podemos ver la concentración de nubosidad que está dejando en el norte de nuestro país, en donde van a tener un día fresco. En la ciudad de Monterrey, pues el termómetro únicamente va a llegar a los 17 grados. Ciudad Victoria con cielo muy nublado, Saltillo frío, solo 13 grados la temperatura más alta, en contraste con Mexicali 30 grados, Juárez 18, Hermosillo a los 33 y en Tijuana la temperatura será de 20 grados y habrá bastante nubosidad. La ciudad de Monterrey, iniciando la semana, ¿tienen planes? Bueno, pues les adelanto que siguen las temperaturas frescas, el martes 19, el miércoles inclusive con lluvias, 15 grados y para el jueves el tiempo va a seguir templado en la zona. Querétaro, 25 grados. Para hoy la Ciudad de México no está descartada la probabilidad de lluvia, va a llover también en Guanajuato, Morelia 28, Toluca, probablemente lluvioso, al igual que la ciudad de Puebla. Y en la Ciudad de México ese es el tiempo que vamos a tener los próximos tres días. Siguen altas las temperaturas, sobre todo hoy y mañana, que vamos a alcanzar 27. El miércoles puede haber lluvias. En Cuernavaca no se descarta la probabilidad de precipitaciones también. Ixtapas y Guatanejo y Oaxaca, 27 a 28 grados. Un evento norte en el puerto de Veracruz, ya se siente fuerte el viento, 30 grados, y va a llover en la península de Yucatán, pues se estará acercando ese frente frío. Mérida lluvioso, al igual que Cancún, con 30 grados. Increíble fotografía del sol que se asoma entre las palmeras en Brownsville, Texas. Gracias a Oscar Sobrevilla por participar. Domingo de cielo espectacular en Naucalpan, Estado de México. Imagen que logró captar a alguien que siempre mira al cielo, Norma Colín. Será un día caluroso con probables lluvias. Como les digo, amanecemos a 12 y la máxima será de 26. Gracias a Finish Musiño por compartir una gran foto de un atardecer de fuego desde Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Al fondo se observa la catedral del lugar, que espera un lunes medio nublado. Así se vio el cielo en rosas y azules en la Bella Airosa, Pachuca. Foto de Claudia Chávez, amanecen con lluvia a 11 grados, llegarán solo a 19. Carlos Arellano desde Guanajuato, bueno, pues nos comparte también esta espectacular imagen de un atardecer de fuego. Se espera un lunes soleado en Guanajuato y algo cálido, pues el termómetro llegará hasta los 27 grados. Como siempre, esperando, mirando al cielo, hashtag clima al aire.